Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Tengo el privilegio de dar la más cordial bienvenida al magistrado que ustedes lo vieron hace una semana. Froilán Borges Aranda, del Tribunal Colegiado, que nos honra nuevamente con su presencia. Pero ahora, muchas gracias, Froilán, por estar con nosotros. Muchas gracias otra gracias, vez. Gracias, querido doctor. Gracias, Yo sé tu tiempo y todo lo demás. Pero es muy importante para la dignidad de la audiencia que hoy tratemos una temática que está en los medios, está en las redes, está eh, casi reprobando al sistema. Eh, legislativo de esta reforma que se hizo en el año 2008 y que tardó ocho años en entrar en vigor entró en vigor en junio del 2016 que es eh, lo que ahí señala eh, prácticamente el tema en la pantalla el sistema legal adversarial este o sistema eh, procesal eh, el nombre oficial cómo es sistema penal acusatorio. Sistema penal acusatorio, eh, todo esto que eh, es muy importante, vamos a tratar de poner las cosas en su lugar, de que ustedes tengan las opiniones del experto, del doctor eh, Borges, quien, eh, a quien obviamente le agradezco su presencia, que esté con nosotros, su tiempo, y me gustaría, eh, a pesar, como dice el, la pantalla, eh, hacerte una primera pregunta directamente para de ahí derivar las, lo, lo que sigue. Eh, estamos en pleno siglo XXI, la reforma entró ya el año pasado, estamos en el año de 2017, ya 14 meses de que esto eh, entró en vigor, y la pregunta concreta es, ¿funciona el sistema penal adversarial, etcétera, a nivel... Federal. Si quieres tocar el local también, pero a mí me lo personal me interesa mucho saber eh, cómo está funcionando el sistema eh, a nivel federal. Sí, muchas gracias. Bien. A pregunta directa respuesta concreta. concreta sí. sí está funcionando. El poder judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, eh, nos hemos preocupado para llevar a cabo y ejecutar toda la normativa que se establece con este nuevo sistema penal acusatorio en materia penal. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece, desde luego, derivado de la propia Constitución, en el artículo 20, los principios del sistema penal acusatorio. ¿Qué son cuáles? Son principios de concentración, de inmediación, de publicidad. Todos estos principios van en contraposición al sistema tradicional. De corte inquisitivo. O sea, ¿qué objetivo se persigue y en qué consisten exactamente para que la distinguida audiencia sepa, ¿no? Eh, seguramente muchos recordarán el sistema mixto tradicional de corte inquisitivo en el sentido de que bastaba con lo que existiera, eh, las pruebas que se recabaran desde la averiguación previa y prácticamente se iban reproduciendo en las distintas etapas del procedimiento lo declarado ante el ministerio público para la investigación de un hecho o un, una probable conducta de un delito eh, los peritos los, los testigos eh, los informes eh, de los policías eso en el sistema anterior se conformaba y se, y se después se judicializaba en, eh, ante la presencia eh, pues de la instrucción del juez eh, de, de, la, de la instrucción y de juicio estas pruebas que se tomaron en consideración en la primera etapa prácticamente se iban reproduciendo. No había más que ir abonando en cuestiones de eh, buena conducta para, en caso de, de, de pruebas de descargo en cuanto a la responsabilidad de un probable responsable. Y, y dejaba muy poca la, la función o la actividad del juez para directamente resolver y verificar el sinfín de violaciones que pudiesen que se, que se que acontecían en un procedimiento y por ende la sentencia tenía toda cada clase de vicios. Con este nuevo sistema penal acusatorio, lo que se favorece es, en principio, que las partes involucradas participen en una misma audiencia. O en audiencias. Lo que antes era. Eh, que desde luego sigue estando en la Constitución, en el artículo 16 constitucional, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado por escrito. El artículo 20 de la propia Constitución establece, eh, dentro de los, de, de, de lo, del nuevo proceso penal acusatorio, este eh, principio de la oralidad, en donde se va a debatir, se va a argumentar, ya no por escrito, ya no hacer una reproducción eh, prácticamente idéntica de cada una de las eh, pruebas, sino que ya va haber un contradictorio ante la presencia de un juez en una, en una audiencia pública en donde va a haber, eh, se va a favorecer la, eh, eh, la transparencia, se le va a dar una nueva característica al juez para fundar y motivar, es decir, no, va, no tiene que estar... Eh, con ese rigor que se le ha pedido tradicionalmente a las autoridades, incluyendo los jueces, de fundar y motivar, ahí debe de explicar en las audiencias el acto de molestia. Que el justiciable o la víctima, o sea, la contraparte o, o el ofendido de, de una comisión de un hecho delictuoso, sepan cuáles son las pruebas de cargo y cuáles son las pruebas de descargo en las distintas etapas del nuevo sistema. Antes teníamos la averiguación previa, la preinstrucción que se dictaba uh -huh. o concluía con el auto de plazo o término constitucional y se dictaba eh, la formal prisión o, o desvanecimiento o, o libertad por desvanecimiento de, de datos. Conforme a esa eh, configuración o, o esa eh, <coughs> se definía la situación jurídica eh, en ese el sistema anterior. En el actual sistema penal acusatorio tenemos una etapa de investigación que puede ser complementaria, la etapa intermedia en donde va a participar un juez de control, que se ha dicho que tiene eh, mucho de un juez de garantías porque controla toda la actividad del Ministerio Público y de las partes, para que sea un juez distinto, el juez ya de enjuiciamiento, el que vaya a decidir sobre todo lo que aconteció encontrar esta verdad y para ello bueno todas las reglas vienen en el código nacional de procedimientos penales esto es eh, producto de pues de la iniciativa que se presentó en el 2007 por parte del ejecutivo federal en el 2008 se publicó en el diario oficial de la federación el 18 de junio esta reforma a la constitución y gradualmente ha, ha venido una serie de reformas uh -huh. que han involucrado a todos los operadores jurídicos para que ya un año de la implementación, eh, al menos en lo que ha sido mi experiencia y lo que he visto de mis compañeros, ha funcionado. Bueno, perdón que te interrumpa. Uh -huh. Esto es muy importante porque nos aclara, nos dice qué es lo que, de qué se compone este nuevo sistema. Con esa comparación que hace, eh, yo tengo una pequeña objeción a esto, una, que voy a preguntarle al maestro Borges, porque él habló en el pasado. Pero este sistema, pienso por lógica jurídica, que todavía existe, todavía se sigue aplicando o ya no, ya no hay aplicación? Todavía se siguen conociendo de temas, de asuntos que iniciaron con anterioridad a la vigencia del Código Nacional. Tanto federal como local. Federal y local. ¿Por qué? Por, puede ser la razón que no ha sido suficiente. Bueno, los procesos han sido largos, ah, eh, es. entonces. Eh, resulta que en, 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 en alguna parte de ese proceso iniciado con anterioridad a la vigencia actual del sistema penal acusatorio, pues no se, llevó, no se dictó sentencia. Entonces, hay otra, hay otra problemática si el nuevo sistema puede, es decir, los que se fue, fueron acogidos a, la, a las reglas del sistema anterior, pueden beneficiarse. De, de las nuevas reglas que establece el sistema penal acusatorio en el Código bueno, Nacional. Antes de que entremos en eso, que es importantísimo, yo quisiera reiterar o eh, regresar un poco a lo que acabas de explicar, porque en síntesis, esta, este avance con la audiencia, con el juez de control, etcétera, y sea un juez diferente el que sentencie, eh, ¿no sabe nada del asunto o sí sabe? Se depuró el asunto previamente con el juez de control. Puso sobre la mesa los, los, los datos de prueba que posteriormente se van a convertir en prueba. Pero, ¿se acuerda lo que dijiste? ¿Es alguien que nunca estuvo ahí el que va a sentenciar? El que va a sentenciar va a volver a llamar a todas las... A, a, se van a desahogar ante su presencia las pruebas. O sea, ya, ya digamos este, la esencia. Sí. Se dicta un acto de vinculación a proceso va Ajá. a vincular a proceso a la, a la, a la, a la persona por el, el hecho delictuoso. ahora cómo se le llama ese presunto es delincuente? El probable responsable. Se probable le responsable. Sí, probable Ajá. responsable. Eso desde el sistema anterior se, uh -huh. se cambió de la palabra de, de presunto a probable. Por algunas correcciones técnicas, es probable responsable. ¿Y el principio de inocencia? El principio de inocencia que también se favorecía o se plasmaba en la Constitución. Ese existía pero no se hacía efectivo. no se hacía ¿no? efectivo, ahorita se favorece el principio de inocencia. De ahí, pues, toda este, esta problemática de que la Corte ha dado un avance, una interpretación en el sentido de que se pueden acoger a ciertas eh, instituciones de este nuevo sistema y lo que ha, eh, se ha prestado a malas interpretaciones de que se está dejando a, eh, pues a, a gente que, que es culpable en la calle. No, se está, se está garantizando una persona que es, que es culpable, bueno, se va a de, de, definir hasta la sentencia pero puede eh, a llegarse de determinados beneficios que establece el nuevo sistema penal acusatorio, ac, penal acusatorio. Bueno, es importante eso porque en una segunda parte del programa, en, eh, después de una pausa, eh, vamos a regresar a algo muy técnico que seguramente nuestro distinguido invitado nos puede aclarar y nos puede dejar así eh, para entenderlo bien. Porque ha habido muchas eh, tergiversaciones, se ha dicho eh, los medios con un afán eh, eminentemente periodístico y otros político que el sistema no funciona, que el sistema después de tanto tiempo tiene fallas graves, que si van a dejar salir a todos los delincuentes eh, entran por una puerta y salen por otra, etcétera. Pero eh, esto tiene una explicación jurídica, científica, técnica dentro del mismo procedimiento penal que seguramente el magistrado Borges Aranda nos va a explicar prístinamente para entender esta eh, confusión de que inclusive eh, altas personalidades del mundo jurídico legislativo incluso ejecutivo han emitido opiniones eh, muy variadas en las que unos dicen en realidad hay que agregar nuevos delitos y, a, y ejemplifican, dicen, por ejemplo, el feminicidio o el robo de eh, gasolina, etc. Otros dicen: No, esto estuvo tan mal que los delincuentes, 4000 mil, de, me acuerdo que sean el número, van a salir ya, estar en la calle de inmediato. Pero todo esto son eh, argumentaciones, son reflexiones, son opiniones, que para eso está aquí el magistrado, el que sabe el que tiene el conocimiento para decirnos de manera objetiva e imparcial cuál es la realidad jurídica, cuál es la realidad procesal y qué es la verdadera problemática y seguramente él nos podrá apuntar algunas soluciones. Porque en un momento dado es muy fácil hablar, es muy fácil decir y bueno, a veces por amarillismo los medios tratan de vender más periódicos y tergiversan las cosas como son, pero esta es una materia fundamental porque ya nos contestó categóricamente si sí funciona el sistema adversarial, penal, oral, etc. Y después de este corte vamos a considerar con ustedes eh, las cuestiones técnicas para que el magistrado nos haga las diferencias, que son muy importantes, del derecho adjetivo y el derecho sustantivo de las cuestiones de la retroactividad del artículo 14 constitucional, del debido proceso del 16, si se puede, desde el punto de vista eh, de la reforma en el año 2008, si la reforma fue mal hecha y no previó los efectos que están dando ahora, si estas personas adquirieron ya su derecho a ser juzgados con esas leyes o si pueden invocar en su provecho de la retroactividad. O si son cuestiones eminentemente de procedimiento. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. acaba de sintonizar el canal judicial. Eh, le reitero, está con nosotros el magistrado federal, el doctor Froilán Borges Aranda, que nos honra con su presencia, con sus conocimientos, y estamos hablando de si funciona el sistema adversarial penal a 16 meses de que entró en vigor esta reforma que fue del año 2008. Y eh, le voy a dar la palabra al maestro para que nos aclare, nos diga, nos enseñe toda esta eh, parafernalia, porque ya se convirtió en algo así muy fuera de lugar, de que si van a dejar salir a los delincuentes, que si son delitos graves, que si no son, etcétera. Entonces le doy la palabra a él para que nos explique esta problemática. Bueno, en este punto específico se privilegia la eh, prisión preventiva en casos de delitos graves, casos de delitos cuya entidad sea mayor. Entonces, eh, hay, hay delitos en los que se considera que, conforme al nuevo sistema, se van a dejar en libertad a las personas, a los probables eh, responsables, y no es así. Hay cauciones, hay hay medios para garantizar que no se va, no se vayan a evadir de la no acción es mentira de la justicia se dicen los medios. No, eh, eh, todo lo que abone para mejorar toda institución eh, tiene, sí, pero para... pero se dijo en esto es, es falso. se dijo que esto iba a dejar las cárceles vacías y que no. todos los malos por delitos graves este iban a salir. Entonces, creo que es muy importante que alguien con la autoridad jurídica científica de la práctica pues de, dejes dichas las cosas como son, porque además yo creo que hasta la Corte ha sido medio eh, vilipendiada, atacada, porque pues hay ignorancia. Entonces estamos aquí para eso, para aclarar. Y además les reitero, acuérdense ustedes que este es el canal de la transparencia, que el derecho de réplica es muy efectivo en este programa, lo hacemos. Si usted considera que esto no es así, lo invitamos, siempre es bienvenido, con base en el conocimiento, para... Decir, esto no es así, así, porque no estamos inventando. Colacionamos lo que la ley ordena, y la ley ordena, no discute. Bien, Maestro. Gracias. Estamos en uno de los cambios paradigmáticos más importantes en, a nivel constitucional en, en nuestro país. Eso implica el que todos los operadores jurídicos, la propia sociedad, los legisladores, los gobernadores... Todos los actores que participan en, esta, en este nuevo sistema debemos ser muy sensibles a, a entender la naturaleza. ¿Qué es lo que se busca con este nuevo sistema? Hacerlo más transparente, más ágil y sobre todo llegar a una solución de controversias y que, que se castigue al culpable, pero que además se regenere o que tenga esta eh, reinserción a la sociedad. El propio sistema establece medidas alternativas de solución para despresurizar al sistema. No todo podríamos dejarlo en los juicios orales, porque si no también lo que habíamos combatido con anterioridad estaríamos en lo mismo y sería, eh, se prolongaría en el tiempo la solución de las controversias. Entonces, ¿qué es lo que busca eh, en un momento dado en una contienda penal? Es que se repare el daño. Si ya se pagó el golpe de un accidente, pues a lo mejor no me interesa que esté en la cárcel la persona, sino que me pague. Entonces, eh, eso... Sí, se decir, trata... eso se puede llegar hasta un homicidio imprudencial, ¿no? Un delito culposo, una concurrencia de culpas, alguien se atravesó, el otro iba a exceso de velocidad y bueno, se produjo el resultado. Eh, se puede llegar a una indemnización, etcétera. Entonces, eso va Perdón, en ese caso, uh -huh. eh, ¿la víctima o los parientes de la víctima tienen que dar su consentimiento o no es necesario? ¿Consentimiento para qué? Para, para negociar, para que haya la solución. Ah, pues para sí, que el señor porque... que atropelló, por ejemplo, en un accidente, en un coche, que va muy rápido, se le rompen los frenos, mata a una persona, eh, pero el papá de ese hijo dice, no, yo no quiero que me indemnicen, quiero que el señor vaya a la cárcel. Pues eh, tendrá que... Se iría a la cárcel, iría no habría caso, negociación. Pero también, como parte de la condena, además de la prisión o de la multa, eh, es la reparación del daño. Pero ya, el señor dice, yo reparo, hago todo. Pero se, la pregunta concreta es, ¿se requiere el consentimiento de la víctima para que proceda esa solución? Hay que diferenciar los delitos de oficio que se presiden de oficio y los de querella. Si son delitos de querella... No, estamos ahorita en el supuesto del señor este que iba en su coche y que mató porque uh -huh. se rompieron los frenos. ¿Le puedo otorgar el perdón? El problema es que aquí no le quiero otorgar el perdón. Eh, eso es, o sea, no. ¿qué se hace? Eh, el papá dice, no. Miren, vamos a. No, no, quiero que se vaya a la cárcel. Pues tendrá que seguir el proceso y, dicta, y compurgar, eh, cumplir con la sentencia que se le dicta. Ok, ok, eso es muy importante porque si no, como yo entiendo que muchas de las distinguidas personas que nos ven no poseen la ciencia del derecho y a veces los abogados eh, damos por sentado que la gente entiende y tal, tal. Yo aquí reitero, casi cl como en mis clases en la universidad, como una pedagogía elemental para que penetre, para que quede el conocimiento, para que sepan, para que eh, tengan un interés inclusive en verlo, porque yo sé los temas jurídicos son muy áridos, pero tratamos en este programa específicamente de que usted no le cambie al canal, sino que esto le motive un interés y ahorita como dijo, viene el magistrado. Yo casi lo rincono, porque le digo, bueno, pero si no es este doloso, si tal tal tal, pero el papá dice, "No, me mataron a un hijo y no acepto ni un millón, ni cinco, ni nada. Entonces el delincuente, pues, por es de culpa, por omisión o por lo que sea, por negligencia, va a tener que ir a la cárcel si así lo contiene el juez. Porque si no, en un momento dado como que se interpreta de que como hay alternativa de solución, se necesitan dos partes. Así es. Sí, esto que dijo al principio, el Poder Judicial de la Federación se preocupó mucho en capacitar a todos los magistrados y jueces federales. Bueno, ese, ese tema, espláyate lo que quieras, porque creo que es como el talón de Aquiles. La reforma, desde mi punto de vista, no está resultando lo mejor que pudiera, porque falta capacitar a los ministerios públicos, a los jueces, a los abogados litigantes, al mismo pueblo mexicano, nosotros. Tenemos que cultivarnos, tenemos que saber tenemos que ver que este ya es otro sistema y que no es nomás el prurito de los curitos estar haciendo cosas o decir, no, esto es así, sino que pues se trata, todos estos propósitos que son tan importantes, ¿no? Sí, se ha preocupado mucho en la capacitación de los jueces federales, magistrados. ¿Y, ¿Y los de, ha capacitado? Los ha capacitado ¿Tú has a través, tomado esos cursos? Eh, sí, hemos ido a, a cursos, congresos, en donde se van puestos sobre la mesa distintos puntos ¿Y específicos. ¿Y qué les enseñan en esos cursos? Por ejemplo, digo, ya que tú sí, fuiste y tuviste, pues tenemos el privilegio que nos digas. Se convoca a, especialmente a los magistrados y jueces que tienen competencia eh, en penal. el ámbito penal, federales. federales. Todo esto es la Suprema Corte, es el Poder Judicial Federal, eso es en lo que estamos. En lo local, pues ellos nada, nada tienen que ver y los, no, los jueces de los, de los centros de justicia federales, que son los, digamos, los nuevos jueces de control o jueces de enjuiciamiento del sistema penal acusatorio. Entonces nos convocan para poner sobre la mesa distintos puntos, distintas eh, para ver las posturas que hay sobre determinada problemática en la interpretación y aplicación, en este caso del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se han visto posturas coincidentes, otras que divergen, pero finalmente es muy constructivo y todo esto se está publicando en, en un portal especial de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal que se, refer, se refiere a la materia penal. Eh, por parte de la Corte, a través de los criterios jurisprudenciales que poco a poco se va construyendo, los tribunales colegiados vamos viendo hasta dónde podemos ir o no, eh, especie de no invadir atribuciones de los nuevos jueces del nuevo sistema porque nuevo, los nuevos jueces también tienen su propia competencia constitucional y en respeto a los derechos humanos y de aplicación de tratados internacionales. Entonces, sí vamos construyendo de, un, de una manera muy eh, eh, prudente para no caer en, en, pues en cuestiones que pudiesen eh, no abonar a la seguridad jurídica. Lo que se busca ahorita es construir. Entonces, el Poder Judicial de la Federación se ha preocupado por cuestiones de gestión judicial de capacitación y, y sobre todo la infraestructura de estos nuevos centros de justicia penal, penales federales. Debe haber un, un espacio donde esté el juez, donde estén las partes, se videograba. Eh, estos, estos discos a la postre llegan a la apelación con los magistrados unitarios y, y posteriormente a, a amparo y nosotros tenemos que estar viendo y favoreciendo lo que en suma creo yo es uno de los principios más importantes, es el de la inmediación, el que el juez de origen, el juez de la primera instancia, conozca a través de sus sentidos de viva voz presencialmente lo que está aconteciendo. Puede ver el gesto del probable responsable, puede ver si el Ministerio Público está capacitado o no, si conoce el defensor o el Ministerio Público la teoría del caso. Esta teoría del caso es una cuestión importante, ¿En eh, qué fundamental. Eso? En la que van es una estrategia para acreditar, por un lado la defensa o por otro lado la responsabilidad. Sí. Si es el fiscal va a elaborar su teoría del caso para decir es culpable es culpable o, o, o no. Lo mismo la, la defensa. Recordemos que estamos en un nuevo sistema penal desde el punto de vista procedimental. Aunque pudiesen afectar... Esto es un poco como los casos de la televisión, ¿no?, del, de Estados Unidos. Es un poco la, como... Eh, lo que antes se hacía, o sea, se, se sigue haciendo por escrito porque no se ha abandonado del todo, eh, es algo como, parece, como pasa en las películas que estamos acostumbrados a ver. Ajá. La única diferencia es que no tenemos el, el jurado. En el caso de Estados Unidos, el jurado es el que dice si es culpable o inocente, y el, y el juez, juez decide dicta la, la, pena, sentencia. Dicta la sentencia. En el caso, bueno, está el juez de control que pone sobre la mesa todo lo que el, nuevo, el otro juez de enjuiciamiento uh -huh. deba de resolver, volviendo a llamar a las partes, o, los, la, o sea, a los peritos, a los testigos, para él, con un juicio inmediato, resuelva esta, esta controversia. Entonces, eh, ha habido una serie de, de pasos muy importantes que, desde que se eh, publicó la... La reforma constitucional, el Poder Judicial está, ha creado distintos tipos de jueces, los, los jueces de, de arraigo, cateos, que son especializados para toda la República, para que se concentren en, en esas medidas cautelares en los procesos penales. Se, también se, se tomó en consideración la reforma de justicia para adolescentes, en relación con esta ley de víctimas, muy de la mano con la reforma de la ley de, de, de los derechos humanos y de, de la ley de amparo. Es decir, es una serie de de olas. La reforma 2011. De, ajá, que a todos los operadores jurídicos, no es que ya pasó la ola, tenemos que estar, lo está esperando en la playa todo, tenemos uh -huh. que actualizarnos, cambiar esta situación. Permanentemente. el la Corte acaba de publicar criterios jurisprudenciales de los tribunales federales con las autoridades locales involucradas en las tareas de seguridad pública. De nada sirve una sentencia impecable si el origen está viciado. Entonces, ¿En qué consisten? Esta publicación tiene que ver... Todos aquellos miembros de seguridad pública que participen en la detención de, una, de un prudente responsable para la uh -huh. investigación, para preservar eh, la, la cadena de custodia que uh -huh. implica la escena del crimen, tomar todas las medidas para que no para preservarla y que no se contamine, y después ya el Ministerio Público puede investigar de mejor pues eso manera. ¿Eso es parte del trabajo de la Corte? De la Corte y del de Poder Judicial en, en general, del Consejo uh -huh. de la Judicatura Federal. Que conjuntamente eh, está dando publicidad a una serie eso, de documentos. ¿Qué resultados ha tenido eso? Eh, eh, exponenciales. ¿Por eh, qué se queja la gente o por qué se quejan algunos abogados o algunos funcionarios y dicen: es, hay que quitar delitos, hay que agregarle, hay que modificar. No pueden modificar la constitución para empezar, porque estamos en un año electoral, porque se requieren cuando menos 16 eh, votos, etcétera Entonces, ¿cuál es la realidad? A ver, vamos a concretar esto, mi querido. Maestro. Eh... Gracias por seguir en el canal judicial. Estamos en esta última parte del tema que usted ve en la pantalla. Si funciona. El sistema adversarial penal. Hemos escuchado respuestas categóricas, definitivas. Sí funciona, es perfectible y hemos tocado varios tópicos que el magistrado Florian Borges ha explicado con toda claridad y que ahora en esta última parte eh, le pediría yo a él, eh, desde el punto de vista de su experiencia, eh, qué es lo que piensa, qué es lo que él sugiere, qué es lo que. En su argumentación o en su formación y con los casos concretos, eh, ¿qué crees que debería hacerse? Eso es una pregunta muy fuerte, muy complicada, pero asumiendo tú una responsabilidad personal, si tú pudieras re resolver esto, ¿qué harías? En principio, no reformar o que no existe una contrarreforma. Y o sea, sea venir a echar es, atrás... es absurdo, eso es importante, como una. Primera conclusión, pensar en una reforma de la reforma. Sí, o... Hay que implementar, hay que hacer pequeños ajustes, pero irse a estudiar y a, a aprenderla, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Constantemente nos, nos enfrentamos a, a aspectos que pues luego no, los medios no se, no se advierten, se, se ve en la realidad en los casos. Eh, yo pienso que lo que hay que hacer es conocer bien el sistema, el entender, leer el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, nos tuvimos una experiencia en el extranjero en donde vimos la oportunidad de ver a los jueces en Puerto Rico y los casos son muy, muy rápidos, se resuelven muy rápido. Claro, no se va a comparar la población de Puerto Rico no, con el procedimiento, sí. Pero sí la manera de de ¿Y ya es adversarial eh, penal. Sí, penal en español Es el mismo norteamericano. Ajá, eh, pero en español. Y esa es una de las. Nos ha sensibilizado a los que hemos tenido la oportunidad. Por ejemplo, se me ocurre, yo fui eh, viejo estudiante de Derecho Penal. Mi tesis de licenciatura la hice penal. Tuve un jurado extraordinario de penalistas. El, el maestro Fernando Castellanos Tena, Pavón Vasconcelos, eh, Arturo Serrano, este. Luis eh, Doblado, eh, personalidad, es el maestro Cavazos Flores. Y bueno, eh, evocando esto y con ese recuerdo, yo eh, te preguntaría en cuanto a eso, eh, ¿será conveniente eh, volver a las cuestiones de cursos de capacitación, revisar a las policías, porque a propósito no he tocado este tema local, porque evidente vamos a la Ciudad de México, aquí se hizo todo un escándalo, se hablaba de que se requerían billones de pesos para que fuera así, así, finalmente quien dirigía el tribunal para bien del tribunal y la Administración de Justicia de la Ciudad de México se fue. Pero pues estamos ahora como de que, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? No te preguntaría específicamente, porque sé que esa no es tu materia, tú estás a nivel federal. Pero en el país, en lo local, es un desorden. Impresionante. Y creo que eso ha influenciado para un poco malinformar al sistema federal. Porque el país tiene, eso tú lo debes de saber, la distinguida de la audiencia, medio millón de policías. De todas las policías de las que ustedes quieran hay 500 mil policías cuántos ministerios públicos locales están preparados para esta cuestión los defensores de los defensores normales están preparados para saben tienen los conocimientos para hablar en persona oralmente pasearse en un pasillo para defender a una persona o para acusarla creo que hay fallas muy graves Sí, se están haciendo esfuerzos importantes para, para que se capacite a, a todos estos. O sea, es necesario seguir capacitando. seguir capacitando esa fuerza. ¿Ustedes de... en el nivel federal siguen en las capacitaciones? Que seguimos en capacitaciones, seguimos. Eh, hay conversatorios, hay mucha relación con, en el caso de los poderes eh, locales, judiciales locales, para que en estos conversatorios veamos cuáles son las problemáticas a la hora de aplicar. O sea, hay una íntima eh, comunicación. Para, para llegar a, a mejores soluciones eh, tengo entendido pues también a las policías pues está la, el propio la, pues, el poder ejecutivo a través del comision, comision, eh, comisionado de seguridad pública eh, todas estas capacitaciones que están haciendo a favor de, de los elementos de seguridad para que venga bien desde origen y cuando llega las sentencias pues podamos tener mejor yo tengo elementos. una inquietud de, te decía de viejo estudiante, este, que creo que empezó a alterarse el sistema como lo teníamos, pero ahora tú contéstanos o dinos qué es lo, lo que debe caminar, porque yo sabía que en la calificación de los delitos, cuando el promedio medio aritmético, sumando la mínima y la máxima, no fuera superior a cinco años, tenía un tratamiento. X. Y era como regla. Pero en los noventas, por X razones políticas, los sistemas, el neoliberalismo, que si se habían llevado, que si no, que si mejor de una vez se atenuaba las responsabilidades, vinieron, y si no, aquí me corriges, algo que es muy grave eh, desde el punto de vista casi metafórico, porque se dice ni están todos los que son, ni son todos los que están. Porque en el momento que se dijo, ahora vamos a hacer un catálogo, esa es la palabra, de delitos. Ya no era la regla aritmética, que era, pues no sé si era buena o era mala, pero funcionó durante muchos años. Ese por medio aritmético ahora encontramos con, con que hay catálogos de delitos y dicen, no sé quién lo decida, pues ahora vamos a agregar este. Por ejemplo, alguien dijo, hay que agregar ahora el feminicidio. No, pues si vamos a ir poniendo y quitando, esto va a ser un desbarajuste. No sería conveniente regresar a ese sistema de promedio, medio, cinco años y dejar los delitos como están y no querer innovar y catalogar, porque hay que quitar o hay que poner. Ya se enredaron en esto ustedes, los nuevos penalistas. Sí, eh, la corte ha dicho... En reiteradas ocasiones, la libertad configurativa que tiene el legislador es esta autonomía que, que, que tiene cada entidad federativa para, en uso de sus atribuciones, eh, poder crear tipos penales que, desde luego, debe de cumplir con una racionalidad, una proporcionalidad. Eh, creo que en esta libertad eh, configurativa, pues cada legislador de las 32 entidades federativas puede, eh, de una misma situación, ver. Eh,